Desde muy temprano, anticipándose a las altas temperaturas y humedad que azotan la región, unos 3.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, partieron en una nueva caravana desde Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, con destino en principio a la Ciudad de México, donde buscarán regularizar la situación migratoria. Josué Ignacio, un migrante hondureño, emprendió el viaje en la caravana alegando que las autoridades de migración no le resuelven su situación. Mira, yo ya subí acá con mi familia, arreglamos papeles y todo, tarjetas, y la propia migración se encargó de quitarnos eso ya de último, ¿no? Paralelamente, la caravana que en las últimas horas llegó al oriental estado de Veracruz se encuentra este jueves avanzando a pie desde la localidad de Jesús Carranza hacia el norte de esta región, una de las más peligrosas del país. No nos amenacen, no nos maltraten, vienen niños, mujeres embarazadas, queremos que nos ayuden y vamos para la Ciudad de México para que nos den la tarjeta en el nombre de Dios para adelante. Estas dos caravanas avanzan mientras la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza encontró más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México ha detectado más de 190 mil migrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020. Además de haber deportado a casi 74.300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.